sigo despierto y qué será de mí. Pienso cada que me acuesto y si podré llenar la nevera con esto, escupiendo versos, esquivando rocas y escribiendo canciones de amor a quemarropa. El suboficial mayor del ejército, Luis Cataldo, es uno de los dos latinoamericanos que estuvo en los dos polos, en el polo norte y en el polo sur. Las historias que tiene para contar son increíbles porque también fue montañista, participó en operaciones de rescate. Quédate y escúchalo. Vos sos uno de los dos latinoamericanos que conoce el polo norte y el sur. Afortunadamente sí. Tuve el placer y la dicha de conocer, tener la oportunidad de llegar a los dos extremos del planeta más frío, ¿no? Uh-huh. Que no son iguales. Imagínate que de golpe estás en el medio de un sueño, te despertás y estás en el medio de la nieve. ¿Cómo te das cuenta de que, en qué polo estás? ¿Viendo qué o advirtiendo qué? Si vos me decís en qué polo estoy, me doy cuenta de inmediato. Primero, ¿cómo? Porque el hielo del polo sur es seco y el hielo del polo norte es húmedo. Porque está sobre un mar. El polo norte está sobre un mar, el mar Ártico. Entonces, y el polo sur está sobre continente. Ajá. Esas son las grandes diferencias que tiene de los polos. Si bien son los dos extremos más fríos del planeta, pero no son iguales. Uno está sobre mar y otro está sobre continente. Mirá, y estamos hablando de temperaturas de cuánto. Mira, sin sensación térmica, de 30 grados bajo cero para arriba tenemos, 35. Y ahí tenés que sumar la sensación térmica que existe en el lugar. Puede ser hasta 60. Nosotros hemos estado hasta 65 grados de sensación térmica, bajo cero. Bajo cero, wow. Lugar que no podés exponer ninguna parte. Sí, sí, claro. Yo estuve en Siberia con 40. Ah, bueno. Pero, y vi una cosa que nunca había visto, que es que las cámaras se traban por el frío. Todo. Todos los sistemas eléctricos, la tecnología de no hoy se podía sirve grabar. Muy poco. Hay que volver a desandar el tiempo y a lo mecánico. Lo mecánico es lo que funciona. Claro. Los displays, yo soy el navegante, he sido el navegante, uso el GPS, brújula, y todos los displays se congelan. Tienes que tener un riesgo de que no se te congele porque te quedas sin la información para poder seguir navegando. Claro, claro. Razón por la cual tenés que tomar todos los recaudos pertinentes para hacerles gabinetes, que tengan, estén enchufados para que tengan una cierta temperatura constante y no exponerlo, porque lo expones y te congela. El tema no es que se congele, pero lo puedes recuperar. Sí, el sí. tema es recuperar la información que tenés. Claro. ¿Y en el Polo Norte hay bases como en el sur? No, en el Polo Norte no hay bases porque, como te vuelvo a repetir, es sobre mar congelado. Son solamente estacionarias, es decir, son momentáneas. Se arman para el turismo, para hacer estudios de la ciencia y se levanta porque se mueve todo el casquete polar. Para que te des una ¿todo idea... ¿Todo el Polo Norte está sobre el mar congelado? Todo está sobre el mar congelado. Para que te des una idea, vos llegás a los 90 grados, te sacás una foto y a los 5 minutos te fuiste a los 90 grados, porque tiene movimiento. Mirá. Y ese movimiento obviamente no se advierte, ¿o sí? Pasa desapercibido, pero se advierte cuando vos descansás. Por ejemplo, nosotros hacíamos 11 kilómetros, 12 kilómetros, y cuando te despertábamos, gracias a la deriva del hielo, nos despertábamos y hemos hecho 18, 20 kilómetros. Mirá. Tenés claro, una avanzaba ventaja, el casquete, digamos. Avanza el casquete. Tenés una ventaja, que es a tu favor, y la otra que puede ser en contra. Es decir, gira positivo y gira negativo. ¿Por qué decís a favor o en contra? Porque las corrientes corren en el sentido de la aguja del reloj o el sentido contrario. Ah. Entonces, lo que podés avanzar, lo podés desandar. Claro, claro. Así ¿cuánto que... tiempo estuviste en el Polo Norte? Y en el Polo Norte estuvimos 11 días, lo que fue la navegación. Hicimos un grado de latitud, que son 111 kilómetros, que son 111 kilómetros lineales. Sí, sí. Lo que no significa, porque la compartimentación del terreno te da que tengas que sortear distintos obstáculos por esto que te decía de las derivas. Entonces... tienen que ir buscando el lugar para pasar. Eso te lleva que le sumes unos 130 kilómetros casi en total. ¿Y a qué fuiste ahí? Fuimos, por suerte, nos apoyó la Fundación Criteria en uno de sus objetivos que tiene en cuidar el medio ambiente. Ajá. Concientizar a la gente sobre el cuidado del medio ambiente y el calentamiento global. Cuestión que la Fundación Criteria nos patrocinó en todo este...
con este mensaje, ¿no? ¿Y el Polo Norte, de a poco, por el tema del calentamiento, se está derritiendo más que antes? Mira, los estudios que dicen los científicos, en 2050 es muy probable que no exista más. ¿Que no exista más? Que no exista más. Wow. No es un dato menor. No, claro. Pero fíjate, si vos te pones a pensar el porqué, el daño que le hemos hecho al planeta con todo lo que hemos hecho mal. Verdaderamente, por hoy, gracias a Dios, los países del primer mundo han tomado conciencia y están haciendo un trabajo. No sé cuánto vamos a recuperar, pero sí. De a poco se puede recuperar. De a poco se puede. ¿Y qué consecuencias trae en el planeta eso? Imagínate que desaparece el Polo Norte. No, de hecho ya estamos padeciendo. Todas estas catástrofes que están existiendo en el mundo, inundaciones, incendios. Alteraciones del clima, claro. Eso lo estamos padeciendo. Imagínate con este significado. Los casquetes son lo que, en cierto modo, los casquetes polares estabilizan la temperatura. Claro. Con estas consecuencias es gravísimo que desaparezca el casquete polar. Uh-huh. ¿En la Antártida estuviste muchas veces? Muchas veces. Tuve 3 campañas completas. He hecho rescate en la Antártida, he hecho muchos trabajos de ciencia. Uh-huh. Y ¿cuándo empieza a discutirse el Tratado Antártico? El Protocolo de Madrid. Sí. Bueno, se prorrogó para 30 años más. Porque es raro eso. Nosotros pensamos que la Antártida, como nosotros la vemos en los mapas, es nuestra. Y en realidad está en discusión. Sí. Y aparte suponemos que es de cada uno, ¿no? La Antártida es de todo y es de nadie. Claro. Eso es. Y de acuerdo al Protocolo de Madrid, solo hay países que pertenecen al Protocolo de Madrid que respetan todo. Y después el resto de los países son participantes, nada más. Pero bueno, por eso los países se apuraron a poner bases también, ¿no? Sí, tal cual. Era una manera de tomar territorio, digamos. Pero nosotros tenemos soberanía de 1904 en la Antártida, que somos el país más antiguo. ¿1904 se puso la primera base? La primera base, la base Orcadas. La base Orcadas. Exactamente. Debe haber sido increíble en 1904 estar ahí, ¿no? Y uno mira, nosotros la segunda expedición. ¿Quién la puso, el ejército? No, la Armada, esa fue una opción. La Armada. Vos imagínate, nosotros hicimos la segunda expedición terrestre al Polo Sur después de 35 años y nosotros visualizábamos los medios y la indumentaria que usaba esta gente. Decía, ¿cómo pueden hacer? Lo mismo van a decir 20 años más adelante. Sí, hoy, con la evolución de la tecnología a pasos agigantados. Ya las prendas son mucho más livianas, tienen muchas más prestaciones, están más personalizadas. ¿Cómo fue la primera vez que fuiste a la Antártida? La primera vez. Qué bárbaro. Yo me dediqué toda mi vida a la montaña. Yo soy profesor de esquí y de escalada. Y he trabajado muchos años en la Escuela Militar de Montaña, formando montañeses. Ajá. Y después, en base a un accidente grande que tuve, caí escalando casi 20 metros. ¿En dónde? En Bariloche. ¿Pero en qué cerro? En el Cerro Campanil Esloveno. Ajá. Y me lastimé muchísimo. Estuve un año fuera del circuito. De carrera, sí. Y a través, dije, voy a cambiar mi vida porque quiero descansar. Voy a cambiar de ambiente. Entonces, y la Antártida es una continuidad de nosotros. Nosotros tenemos los montañeses, tenemos una proyección en cuanto a la Antártida. Es el mito de la Antártida. ¿Qué nos depara a nosotros? El lugar más frío del planeta. Entonces, opté por cambiar de ambiente y pedí para ir a la Antártida. Con unas expectativas, vos imagínate. Si bien he estado en condiciones extremas de frío, pero no tan extremas como son en la Antártida. Claro. Para, antes de seguir con la Antártida, me quedé pensando en lo de las montañas. ¿Por qué una persona sube una montaña? ¿Para qué una persona sube una montaña? ¿Qué busca subiéndola? Pero aparte, no solamente qué busca, y ahora te respondo, vienes. Uno cuando llega a lo máximo de la montaña se encuentra solo. Claro. No es que tiene ni aplauso, ni tiene gente que lo está ponderando. Claro. No, está solo con el medio, está solo con Dios y nada más. Digo Dios porque soy creyente. Sí, sí. Pero está solo con Dios y porque los esfuerzos y cada paso que uno da va pidiendo, va rogando. Y obviamente el esfuerzo que uno va haciendo es de uno nada más, porque lo siente, lo percibe. No te lo puedo contar el esfuerzo. Si ese esfuerzo, ese sacrificio, no te lo puedo contar. Se sabe que hay un esfuerzo sideral para llegar, pero no se mide porque no te lo puedo explicar. Nadie te lo puede explicar eso. Claro. Pero bueno, ¿qué se siente de llegar más arriba y más arriba? Pero ¿para qué hacerlo, digamos? Me imagino que la adrenalina que tiene el ser humano, como todo hombre que quiere hacer algo
y que se expone, tanto como el corredor de auto le encanta la velocidad. Llegar a la meta o la velocidad. La velocidad, como el corredor pedestre que quiere uh-huh. superarse a sí mismo. Uh-huh. Todos tenemos esa... ¿Cuál fue el pico más alto que subiste? El Cerro Aconcagua, 6.952 metros. ¿El Aconcagua tiene? 6.952 metros. ¿Cuánto tardaste? Y tardamos 10 días, tardamos, porque hay un periodo de aclimatación. Entonces vos en ese periodo te aclimatás y llegás. ¿Cuántas veces en los 6.000 metros pensás en decir, por qué no se van todos al carajo y bajo? No, es que uno piensa, ¿para qué estoy acá? Claro. Es verdad, y baja y vuelve a preparar la próxima expedición. es loco, pero existe. Sí, aparte, vuelvo a desandar lo que te dije recién. Nosotros transpiramos, pensamos en todo, nos cansamos, la falta de oxígeno, el esfuerzo, el cansancio, el desgaste, todo un producto que te dice la mente, ¿qué estoy haciendo acá? Y sin embargo, cuando uno llega, es como que corona con éxito y dice, vale la pena todo esto que padecí para llegar a este lugar. Y los cerros no solamente subir, ¿sabes cuál es el problema? Es la bajar. Porque ¿Por qué? Y porque los grandes accidentes... ¿Suceden mal bajar en bajan, general? Claro, suceden, el 90% suceden. ¿Cuando bajar. Vos tuviste accidente estabas bajando? No, yo estaba subiendo. Ajá. Yo estaba subiendo. Me agarró una lipotimia de altura, el cambio de temperatura de calor a frío. Ajá. Estás en un estado de sueño y te desvaneces. Lo que sí, estaba escalando una pared vertical, ese es el tema. Wow. ¿Y dormís? Claro, 10 días dormís ahí. Sí, uno duerme. Duerme y el... Pero descansás, porque no dormís, porque los movimientos son muy restringidos. Por la falta de oxígeno hace que los movimientos sean muy, muy escuetes. Claro, muy... a tantos metros es imposible el tema del oxígeno. ¿Y te duele la cabeza? Sí, y... te punza la cabeza. Claro. Te punza la cabeza. No hay una persona, a no ser aquellos que están y que viven a 4.000 metros, que están acostumbrados. Que están claro. acostumbrados. Es como en Nepal. No, si yo no soporto el altura de Bolivia, me imagino que... Claro. Bueno, claro, en Nepal los K2, sí. Claro, esos cerros. Los sherpas viven ahí, entonces por eso que son los guías y los que manejan todas las expediciones, son los más lúcidos, porque su mente está, sus glóbulos rojos están a 1.000 ahí arriba. Claro, claro. Bueno, y ahí sí vuelvo a lo de la Antártida. La primera vez cuando llegaste, ¿cómo fue ver la Antártida? La verdad que fue alucinante, ver todo el manto de hielo blanco eterno. Y yo tuve la fortuna de llegar a la base más austral que tiene la base, la que tiene la República Argentina, que es la base Belgrano 2, está a los 77 grados. Uh-huh. Está a 1.500 kilómetros del Polo Sur. Es el lugar donde tenemos también noche polar, lo que conlleva a otra situación del ser humano, porque la falta de luz solar sobre el organismo... Se cambia el ritmo circadiano de la persona. Sí, claro. Cambia las personalidades, todo. ¿Y no hay noches como la noche en el norte? ¿Es todo de día? Tenemos... Los polos sí existen los 6 meses de noche y los 6 meses de día. Directamente son 6 meses de noche. Y 6 meses de día. Y mientras uno va acercándose a la parte continental, digámoslo así, tenés noche de penumbra. Yo tuve 4 meses en la base de Belgrano, 4 meses de noche y 2 meses de penumbras. Y después sí tenés 6 meses de día. Que también... Yo vi eso en el norte del mundo, en Noruega. Y es increíble, que porque nunca la noche es muy cortita. Y son las 10 de la noche y es de día. Y la gente, las 3 de la mañana y es de día también. En el día, bueno, tenés inconveniente porque oscureces, con una cortina oscureces y... Sí, igual es raro. Sí, es raro. Pero la noche, volví la cortina y sigue siendo de noche. Las 2 de la mañana sigue siendo de noche, las 2 de la tarde... ¿Y qué pasa? ¿Te deprime? Cambia los estados de ánimos. Cambia los estados de ánimos de las personas. Por eso las personas que van a esa base son bien elegidas, bien seleccionadas por lo que comprende su persona en sí, ¿no? No puede ir un loquito... puedo decirlo así. Sí. Tiene que ser gente más o menos estable. Que tengan un cierto temperamento. ¿Cuánta gente hay en la base? Y 17 hombres. 17, 18. Sí, son poquitos, ¿Y qué hacen ahí? Bueno, nosotros, yo soy militar y sabés que hacemos todo el sostén logístico. Nos apoyamos la ciencia para hacer los distintos estudios que hay, que se estudia la capa de ozono, se tiran los globos de hielo. O sea, de los 17, gran parte son científicos. No. 14 son militares y 3 científicos. Tres o cuatro científicos siempre. ¿Y cuando van, cuánto tiempo están? Todo el año. Wow. ¿Por qué también tiene una particularidad la base Belgrano 2? Porque el canal que se abre en verano, se abre en febrero, entra el rompehielos, te deja
Y cuando te deja ya se empieza a cerrar nuevamente. Y no tenés acceso. No tenés acceso. Hasta el otro año no tenés acceso. ¿Y, pero ¿y cómo hacen con la comida? Y... Se llevan todos los pertrechos para el año. Para el año. Sí, sí, se lleva todo. En todas las bases antárticas. ¿Tampoco aéreo acceso? Bueno, últimamente con que nosotros no disponíamos del rompehielo de conocimiento público, que se tuvo un percance, ¿qué pasó? Se contrató una empresa rusa que hacía el lanzamiento de toda la logística. Y se iba sobre la parte superior, sobre el glaciar de la base Belgrano 2, se iba y se trasladaba con vehículos a Oruga toda la carga que tenían para todo el año. Ajá. Pero se hace todo el relevo, se hace con la dotación de la logística para todo un año. ¿Y de los 14 tipos del ejército, alguno es médico, me imagino? Sí, siempre. El médico, siempre. Siempre hay un médico. Siempre hay un médico. Siempre hay un médico. Cosa que no existió cuando nosotros fuimos al polo norte. Porque nosotros dijimos, bueno, contratamos una empresa y no teníamos médicos. Y ellos tienen toda información satelital, vos lo llamás en tiempo, viene un helicóptero, te saca y te lleva a donde te tenés la... ¿Pero cuánto tarda? ¿En poco tiempo? Sí, pocos minutos. Ah, mirá. Son helicópteros, son de alto porte que... Claro, claro. Que no tienen, o sea, por eso no hacía falta un médico ahí. Y no tienen problemas con las condiciones climáticas. ¿Y vos cuando fuiste a la Belgrano 2 estuviste un año ahí? Un año. Ah. Un año. ¿Qué edad tenías? La primera vez que fui tenía 33. ¿Estabas casado? Sí, sí. ¿Con hijos? Sí, con hijos, sí. Estaba casado con hijos. ¿Y tuviste algo, a lo largo de este año, tenés comunicación con el continente? Mira, yo soy de la vieja época donde nosotros hablamos una vez por semana o una vez por semana. Hoy por hoy, por suerte y gracias a la tecnología, se ha acercado muchísima esa distancia que había, porque tenés en tiempo, tenés wifi y tenés... En tiempo internet, real la comunicación. Claro. Antes vos ibas y tenías que sacar la foto y le contabas cuando volvía en base a la foto. Hoy te haces una selfie y le estás contando en tiempo real. ¿Qué hablabas, por radio o por...? Antes hablaba por radio y por teléfono, las dos cosas. Ah. Hoy por hoy estás con mensajito de texto. Claro, ¿el celular funciona? Sí, funciona. Ah, sí, increíble. Sí, es increíble. Lo bueno para eso, lo que hace... ¿Viste el celular, lo que ha producido en la sociedad? Claro. Lo que estamos cerca están lejos y lo que están lejos se acercamos. En este caso, para la Antártida, fue un bien, un favor que tenés porque te acercás, que lo que vos tenés más alejado son los afines tuyos. Imagínate tenerlo lejos durante un año con falta. A veces, cuando yo te hablo de la vieja época, cuando las condiciones atmosféricas se daban, hablabas y por ahí no se daban. Claro. Vos te imaginás la noche polar con toda la constelación, con todas las auroras, no se hace imposible comunicarse. Y a lo largo de ese año, vos eras relativamente chico, tenías 30 años, ¿no hubo momentos que te dio ganas de salir de ahí? No, porque uno va convencido. Todos los que van a la Antártida van convencidos, van por voluntad. Esa voluntad significa superar muchos obstáculos. Y es uno de los obstáculos ese. Yo voy y sé que no tengo que volver hasta el otro año. Pese a lo que pase también. Porque yo conozco a compañeros que han perdido sus padres, sus esposas. Claro, que no podía ir. Sus hermanos. Claro. Y vos no podés salir. Claro. Vos ya cuando te vas asumís todos esos riesgos. Así que tenés que hacerte conciencia de que esto va a suceder o no. Mejor si no sucede, pero obvio. Si sucede, te está preparado. ¿Y hiciste rescates en la Antártida? Hicimos rescate. ¿Sabes que en el 2005 una patrulla de la base Carlini salió a hacer un reconocimiento a la base Artigas? Cuando regresaban tuvieron la mala fortuna de caer desgraciadamente a una grieta y murieron dos argentinos. Ah, mira. Un científico Tibó y un suboficial de la Armada, González. Así que nos buscaron nosotros, que somos especialistas que trabajamos acá, para ir a hacer el rescate. Mientras estamos haciendo el rescate, paralelo a eso, sucede otro percance en la base O'Higgins chilena, que mueren tres. Wow. Chileno también caído como una grieta. Así que suspendimos... Pero perdóname, ¿iban qué iban? ¿Iban caminando y se abrió una grieta? Iban en moto de nieve. ¿Y se abrió una grieta? Y se los chupó la grieta. En realidad no se abrió la grieta, las grietas existen. Están tapadas por puentes. Hoy por hoy, por el calentamiento global, hace que los puentes sean más frágiles. Razón ¿Cómo por, la por cual, puentes? Las grietas están tapadas por puentes. La misma precipitación de nieve hace que al volar las vaya tapando. Entonces las va disimulando en el terreno.
Ajá. ¿Y qué ancho tienen esos puentes? Bueno, eso por eso te digo, que hoy por hoy con el calentamiento global que existe... Esos puentes son más débiles. Son más frágiles, claro, más débiles. Entonces, y las motos ¿pero que son... tienen 15, 20 centímetros? Sí, más, o puede tener un metro, pero se rompe igual. Claro. Son frágiles. Una moto pesa 400 kilos. Claro. Así que también eso se está estudiando, porque hay que revertir todo eso, que sean motos más livianas y más ágiles para superar todo este tipo de obstáculos. Uh-huh. Así que tuvimos que suspender la búsqueda de los argentinos y abocarnos a buscar a los chilenos. Sacamos a los tres chilenos, los entregamos a... Pero estaban fallecidos. Sí, estaban fallecidos los tres. Sí, ¿y sí. te pasó alguna vez de hacer rescates de gente que pudiste sacar con vida de algún lugar? Sí, en la montaña, sí. Yo creo que es peor sacar a uno con vida que uno con muerto. Porque el que está muerto y vos... Claro. Lo mal. Pero bueno, no corres contra el tiempo, ¿no? Aparte no corres contra el tiempo, el dolor y el momento que está pasando el que está accidentado. Porque normalmente las caídas en montaña no son una ruptura de un codo o de un dedo. Son quebraduras expuestas. Y no son una quebradura, sino varias, porque tenés... Debido a la compartimentación de la montaña, tenés distintos... No, nunca hay una... que sea uniforme el lugar, uh-huh. ¿no? Entonces, ahí, cuando uno cae, realmente se rompe todo. Uh-huh. Y vos decías, en el Polo Norte fue como una expedición por el tema ecológico, digamos. Exactamente. Más ecológico fue para dar un mensaje a los 40 millones de argentinos de tomar conciencia en cuanto al calentamiento global. Al Ajá. cuidado del medio ambiente, al cuidado Ajá. de la casa común, como dice el Papa Francisco. Y yo leía que vos ibas al final de la expedición. ¿Por qué es eso? Mira, por mi experiencia, mis conocimientos, mi estado físico, a pesar de, después te cuento, yo estaba en muy buenas condiciones. Entonces, debido a mis conocimientos, el jefe de la patrulla, que es el general Figueroa, me manda al final para contrarrestar cualquier tipo de percance y acudir de inmediato cuando... Por suerte no tuve que actuar nada, ¿no? ni hacer absolutamente nada. O sea, para entender, el tipo que va al final en una expedición es el que cuida a los otros. El que más experiencia tiene. El que más experiencia tiene. El que más experiencia y más estado físico. En mejor condición está. Entonces, el general Figueroa me eligió por esas condiciones, condiciones. Sí. Entonces, me manda atrás para poder actuar en cualquier momento de cualquier eventualidad. ¿Y cuántos fueron en ese momento del Polo Norte? Fuimos ocho. El CEO, que también fue el general veterano de guerra de Malvinas, Mauricio Fernández Funes, y ocho participantes más. Uh-huh. ¿Vos no fuiste a Malvinas? No tuve la posibilidad. Sí, egresé por Malvinas. A ver. Mira, yo cuando ingreso a la escuela de suboficiales Sargento Cabral, egreso el 7 de abril por el conflicto del Atlántico Sur, por la guerra de Malvinas. No tuve la oportunidad de ir, pero estuve movilizado. Estaba preparado. ¿Y te mandaron a la costa? No, me mandaron a la montaña, donde se forma otra unidad para relevo en Malvinas. Yo estaba preparado... ¿Para ir? Para ir. Y cuando se produjo la rendición. Ah, mira. Pero yo estaba preparado. ¿Cómo vivieron Malvinas los que estaban en el continente esperando? Y lo vimos con mucha ansiedad. Lo vimos con mucha ansiedad y muchas ganas. No te olvides que nosotros... Si bien nos preparamos para la guerra, somos los que primero no queremos que suceda la guerra. Lógico. Porque sabemos los efectos que produce. Pero no obstante, nosotros somos soldados y estamos preparados para eso. Así que estamos preparándonos con mucho más ansias que los que estaban. Porque los que estaban en la guerra nos sorprendió, nos movilizaron. Uh-huh. Pero nosotros sabíamos que ya estábamos... Claro. Por ir a la guerra, enfrentar a esa guerra. Así que con ese principio nos estamos preparando. ¿Por qué te hiciste militar? Qué bueno. Mira, yo de chico tuve esa vocación. Ya cuando estaba en la primaria me gustaba las fechas patrias, vestirme de granadero. Y si no me elegían... ¿Ah, sí? Sí. Y si no me, tengo fotos de chicos. Y si no me elegían, yo me proponía solo, por voluntario, para vestir uniforme. ¿Y tu papá qué hacían? No, mi papá no tiene nada que ver. Mi papá es plomero gasista, ama de casa. ¿Y tenés otros militares en la familia? No. Ah, fuiste el único. El único. Una cosa de locos. Ajá. Pero bueno, ellos viven toda mi carrera militar como tal, porque yo se las transmito y claro. saben el amor que tengo por ellos. Ya llevo 38 años de servicio.
Ya me estoy yendo a la casa, así que imagínate, conocen todos. Sí, claro. ¿Y cómo viviste en todos esos años lo que pasó con los militares en Argentina? Que, bueno, no fue fácil, ¿no? Y yo soy de la democracia. Yo crecí en el 82, entonces tengo el conocimiento de cómo vivieron los militares, pero viví en la democracia y soy del gobierno de la democracia y vivimos en democracia y yo actué como tal. Uh-huh. Entonces, como para mí, bueno, son cosas que pasaron, no son obras mías, yo pienso de mí en adelante. Y no tengo nada... Bueno, yo creo que ya de hecho, por una cuestión de edad, todos los que hoy están en actividad no estaban durante la dictadura, no. Y aparte el conocimiento es muy vago porque, a ver, yo todavía no me fui, me estoy por ir. Y le cuento lo que hice en el Polo Norte, lo que hice en el Polo Sur a mis subalternos y quedan con ese conocimiento. Claro. Pero los que estuvieron en ese gobierno, los que estuvieron en esa época, no nos pueden contar nada porque no están. Claro. Entonces no tenés un mensaje. Lo que tenés, el buen mensaje es que yo te lo cuente en tiempo real a vos. Uh-huh. Porque lo he vivido, lo he padecido, mi experiencia, sí, mi conocimiento. Sí, que transmita su experiencia, claro. Pero no tenemos a nadie. Entonces nosotros vivimos en el gobierno de la democracia. ¿Qué otras bases estuviste en la Antártida? Mira, tuve en las tres campañas que tengo. Yo conozco todas las bases de la República. ¿Todas las bases de Antártida? Todas. Voy a tener la oportunidad de pasar por todas. No, solamente en Bernal. ¿Marambio dónde es que está? Marambio está en una meseta al norte de la península, que es una base de la Fuerza Aérea. Ahí es el pasaporte de ingreso a la Antártida, porque ahí aterriza o anevisa, como quiera, de acuerdo a cómo esté el piso, aterriza el C-130. Donde lleva la logística personal. Ahí sí hay más comunicación, porque tienen este Hércules que va y viene. Claro, ellos sí. Ellos tienen constantemente un vuelo mensual. Claro. Entonces los pertrechos los pueden llevar sin ningún tipo de problema. Igual uh-huh. El rompehielos es el que hace la aproximación de todo en bruto, ¿no? Uh-huh. La granel, lo más grande, lo lleva el rompehielos. Uh-huh. ¿Hay colegios en Antártida? En la base Esperanza de Ejército es la única que tiene... Que tiene un colegio. Que tiene un colegio. Y ahí hay familias viviendo. Bueno, van familias. Van 7 familias todos los años. Ajá. Así que cada uno lleva a sus hijos de acuerdo a la edad escolar que tiene, pero la escuela es común para todos. ¿Y cómo elige la familia? O sea, ¿por qué van familias? Bueno, la selección es muy exhaustiva. Todo el mundo querría ir con su familia. ¿Sí? Es muy selectiva. Y aparte son 7 nada más. Claro, son muy poquitos. Son poquitos, porque son 7 las viviendas que hay. No se puede albergar más. Y se hace muy exhaustivo. Es de acuerdo a la cantidad de invernadas que vos tengas, a tu comportamiento, a tus hechos. Es decir, es una selección muy particular que se hace para que puedas ir con tu familia. ¿Y vos pensaste alguna vez en ir con tu familia? No, yo fui con mi familia. Ah, ¿fuiste con tu familia? Sí, yo a mí me gratificaron ir con familia por haber llegado al Polo Sur. Ah, mirá. Sí. Así que fui con mi familia, sí. Al Polo Sur vos me decías que está a 1.500 kilómetros de la base Belgrano 2. Exactamente. ¿Y cómo llegaste al Polo Sur? Y en moto de nieve. ¿Hiciste 1.500 kilómetros en moto de nieve? No hicimos 1.500 kilómetros, porque acá te cuento, es otra etapa. Nosotros hicimos 5.034, 5.040 kilómetros, porque no tuvimos ni reconocimiento aéreo, ni tampoco... tuvimos el apoyo logístico, es decir que nosotros... ¿Pero qué, iban a la deriva? No, yo era el navegante, íbamos navegando con los navegadores, en esa época Estados Unidos sacaba la selectividad, ahora tenemos un error de más o menos centímetros, en esa época teníamos un error de más o menos 150 metros, y
Estados Unidos sacaba la selectividad de los satélites. Es decir, que vos podías navegar con un error de 1.500 a 3.000 metros. Estaba librado al azar. Bueno, pero más allá de eso, nosotros tenemos que avanzar y retroceder. Porque no, en moto no tenés... Llevas a 400, 600 kilos. Y tenés que llevar el combustible y tenés que llevar todos los víveres. Entonces, nosotros hacíamos... El combustible para ir poniendo. Claro, o sea, para ir reponiendo las motos. Las motos son de 540 centímetros cúbicos, que te gastan 30 litros en 100 kilómetros. ¿Y cuántos litros llevabas de combustible? Y vos imagínate, teníamos que hacer de los 77 a los 90 grados, más allá de eso, todo el combustible que gastamos para hacer la aproximación. Y que no va en línea recta. En la Antártida no se puede hacer línea recta. Porque, ¿por qué? Porque la compartimentación del terreno tiene lo que se llaman sastrugis, que son elevaciones de presiones. Son de un metro y medio, dos metros. Entonces tenés que ir sorteando, porque vos con la moto, si caes en esas elevaciones, se rompe no solamente la moto, el trineo y te lastimás vos. Entonces tenés que ir buscando los pasajes. Además tiene campos de grietas. Los campos de grietas, que el peligro eminente que tiene la Antártida, no sabés dónde están porque están todas enmascaradas. Están todas, o sea, capas. Perdón por decirlo así, pero llegaste de pedo al Polo Sur. No, llegamos porque también hay que tener mucha fortuna y suerte. Pero te podía haber pasado cualquier cosa. Sí, de hecho, ahora te cuento una anécdota. De hecho, caímos un vehículo de 400, de 2.000 kilos, que se llama Snowcat, caímos 20 metros. ¿Cayeron 20 metros en la ruta? En la ruta, caímos en una grieta. Ajá. No tuvimos que padecer ninguna vida, gracias a Dios. ¿Y cómo salieron de ahí? Golpes, y salimos porque tres quedaron en la superficie. Tres hombres quedaron en la superficie y eso tiraron una cuerda y empezamos a descender y a sacar todos los que estaban golpeados. ¿Y el vehículo? Y el vehículo quedó ahí, quedó por vida. Ah, pues obvio, no lo sacaba nadie. No, no puede sacar nada, no puede sacar. Bueno, ya tuvimos ese percance en lo que hacíamos el abastecimiento en bruto, a granel. Es decir, vos llevás un trineo con 20 tambores de 200 litros. Claro. Porque no lo podés llevar en moto. Entonces, todo lo que se podía hacer aproximación en vehículo oruga. Pero ¿y el trineo qué lo tira? Lo tira el vehículo este, gran porte. Ah. Entonces, por eso lo llevase en bruto, por decir, a granel. Porque después vos vas en tu moto con dos tambores nada más. Son 400 kilos. Y lo que significa que las motos no están para... Perdón por la pregunta, que capaz es una estupidez, pero ¿no hay perros que tiran las cosas? El perro no existe en la Antártida. Se sacó en el año 92, se sacó de la Antártida. ¿Por qué? Porque no es del medio, no es del ambiente el perro en la Antártida. Sí en el Ártico, pero no en la Antártida. Ajá. Altera todo el medio ambiente, contamina el medio ambiente. La Antártida es uno de los últimos planetas más virgen o que más virgen se lo mantiene. No te olvides que ahí se hace un tratamiento de todos los residuos, se trae toda la basura, no sé, se quema a cielo abierto, es decir, se hace un tratamiento, se clasifica lo que es plástico, papel, se hace un trabajo exhaustivo. Ajá. De todo. Si bien lo traes acá y lo agarra la empresa y lo mete todo en un solo lugar, eso es otro cantar. Bueno, ¿y llegaste al Polo Sur? Bueno, llegamos al Polo Sur y lo que te decía... ¿Qué hay en el Polo Sur? En el Polo Sur está una base que es americana, que se llaman Amundsen Scott. ¿Hay tipos ahí? Sí, ellos tienen en el grado 90, tienen su base, que en un principio fue lanzada y era un domo que lanzaron y adentro pusieron unos containers y ahí vivieron. Hoy por hoy es un centro de estudio científico grandísimo. ¿Con cuánta gente? Y tienen, por lo menos en la época estival, tienen 150 personas. Ah, mucha gente. Y en la época invernal quedan nada más que 50. El trabajo de la ciencia. ¿Y ahora, cómo llegan hasta ahí los tipos? Bueno, ellos se apoyan con Nueva Zelanda y hacen el pasaje a McMurdo, que es la base más grande que existe en la Antártida. Ahí tiene 700, 800 personas. ¿Y esa dónde está? En McMurdo, frente a Nueva Zelanda. Ajá. Entonces de ahí hacen sí toda la logística con aviones A-130 al Polo Sur. Al Polo Sur. Al Polo Sur. Tiene una pista que está nivelada de forma perfecta todo el año. Mira. Menos la noche polar, porque la noche polar no pueden... Si bien por casos de emergencia de una médica que fue de conocimiento público, que tuvieron que... No, ni siquiera pudieron evacuarla. Hicieron una cirugía mediante una videoconferencia. ¿Y cuando llegaron pararon en la base esta americana? Paramos en la base de Amundsen. Tuvimos 4 días donde nos prestaron todos sus medios para hacer el mantenimiento, bañarnos, que hacía 39 días que no nos bañábamos...
comer bien. ¿Cuánto te tardaron en llegar? 39 días. 39 días. 39 días. Y hicieron, vos decís, 5.000 kilómetros para hacer 1.000, en realidad, 1.500. 1.500. Y en total tardamos, entre ida y vuelta, 54 días. Claro, es como cuando vas por el camino de montaña, que haces mucho más para llegar a un lugar más corto. Exactamente. Digamos, pero no tenés camino. No, no tenés camino. Si bien yo, que era el navegante, me monté por el Meridiano 39, ibas por el Meridiano. Cuando, esto que te contaba, la compartimentación del terreno, que hay elevaciones de presión, te vas hacia la izquierda, te vas hacia la derecha, uy, estaba por el Meridiano 42, uy, estaba por el 33, ¿qué está pasando acá? Y ahí uno no reacciona, pero después me di cuenta si todos los meridianos convergen en el polo. Claro. No es claro. La distancia que tenemos acá, claro, en el continente. ¿Te vas de baja cuándo? Me voy de retiro. Este es mi último año. Ajá. Mi retiro ya. ¿Vas a extrañar? Yo creo que sí, y mucho. Es una toda una vida. Claro. Yo ingresé al ejército a los 15 años. ¿Qué te enseñó el ejército? Me enseñó todo. Todo. En especial, un estilo de vida. De ser un hombre bien, con principios, que muchos desconocen de la vida nuestra de los militares. Sin embargo, somos personas con muchos principios. Uh-huh. Nos rodeamos de personas de muchos principios, muchos valores.